Comenzamos a desglosar ahora toda la información que tiene que ver con la ganadería desde la provincia de Entre Ríos con lo que fue la última jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, con la posibilidad de no poder haber realizado la jornada de campo y haber estado acá en Feliciano y que los productores realmente han colmado la sala de este club, que realmente poder tener contacto de ellos, hacer toda la transferencia tecnológica, información y de datos que tiene el instituto. Bueno, en una jornada que, bueno, apacible con la decisión del tiempo, pero realmente muy fructífera en la relación entre el ganadero y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tenemos posibilidades muy buenas y tremendas en lo que es el mercado de ganado y carne en el mundo, en un mundo demandante de alimentos que, pese a las crisis sociales y económicas que están teniendo, la depresión de los precios internacionales, es un mundo demandante de alimentos. Sin embargo, en estas circunstancias, la carne sigue siendo demandada. Sigue siendo demandada por los distintos países del mundo porque Carne Argentina es una marca de presentación por su terneza, realmente por su virtud. Y que, bueno, en ese marco nosotros estamos demandando de políticas claras, de políticas públicas a los hombres que van a ser elegidos el 25 de octubre para el bienestar de todos. Esas políticas claras y políticas públicas son políticas de carne, que no sea la carne bovina, que sean las carnes aviares, la porcina, y que no significa que los institutos son solamente para promocionar. Necesitamos políticas de Estado a este fin. Y en ese tema, esta política de Estado no tiene que ser ni subsidios ni compensaciones, tienen que ser políticas claras de productividad, donde la mesa de argentinos la tengamos servida, pero también tengamos un excedente exportable para traer las divisas que el país necesita. Estos últimos 4 años, y podemos decir que 2012 la apertura del mercado chino, 2013 Rusia para las carnes premium, en el 2014 481 para cota filote de la Comunidad Económica Europea, en el 2015 Estados Unidos, la apertura primero por reconocimiento de por sí por de Estados Unidos, después en un panel que se le hizo ante la Organización Mundial del Comercio y el Instituto financió un estudio jurídico alto de reconocimiento este mercado. Días pasados, después de haber visitado para Estados Unidos y estar reunido con el UDA para realizar más que sea más rápido la operatoria de este mercado, con el USDA estuvimos en Canadá. Canadá realiza la apertura de Estados Unidos. En paralelo íbamos, mientras nosotros hablamos en Cancillería, el SENASA estaba poniéndose de acuerdo y en el certificado sanitario, que es la apertura definitiva de este mercado, realmente se concretó. Es decir, que las posibilidades son tremendas. Y además, como Estados Unidos y Canadá son fieles reflejos de aquellos países que no tienen servicios sanitarios como corresponden y que, bueno, son los países del Caribe, los Tigres de la Malasia, los que en un futuro van a tomar medidas similares a las de Estados Unidos y Canadá. El potencial exportador es tremendo. Solo, como decía anteriormente, políticas activas que no son subsidios ni compensaciones, políticas públicas de carne, donde nosotros garantizamos el consumo interno para todos los argentinos, pero también tener ese excedente exportable para traer las divisas que el país necesita. El productor ganadero es un hombre que tiene avidez de tener lo que es información, lo que es la genética. Tenemos que ser orgullosos, tenemos una de las mejores genéticas del mundo. Hoy nosotros exportamos semen y embriones a los países de razas británicas de origen, y bueno, realmente lo que hace el productor ganadero es realmente algo que es titánico y que realmente ante la adversidad ha puesto todo lo que tiene que poner y los recursos económicos al efecto. Solo necesita reconocimiento. Yo digo que los pueblos del interior, a través de la actividad ganadera y agrícola, tienen el reconocimiento de fuente de producción, de trabajo, de que haya educación, de que haya salud y fundamentalmente el bienestar de todos los pueblos del interior. En ese marco es que hay que trabajar, en el de la productividad y del disenso por el consenso. Lo más importante, digamos, a considerar en lo que es pasturas templadas, digamos, aquellos que tengan
algo de conocimiento, pasturas, saben que son las especies más tradicionales en el país, que son dentro de las leguminosas, alfalfa, los tréboles y los lotus, y dentro de las gramíneas, cebadilla, raigrada, petuca. Para nuestras condiciones ambientales de Entre Ríos y sobre todo esta parte norte, es importante considerar que estas especies están adaptadas a la región, pero hay que considerar bastante práctica de manejo y elección de cultivares para que sean realmente productivas en estos ambientes, que son algo limitantes para expresar su potencial verdadero. Hay un montón de información generada desde el INTA y que, digamos, ha sido utilizada en gran parte por los productores, pero por ahí en cuanto a la cantidad de superficie con el avance de la agricultura, en estos últimos años había decrecido bastante. Estos últimos 6-7 meses las demandas de lo cuanto a los productores ganaderos para instalar pasturas, por los mejores números que presenta hoy la ganadería, hacen que esta información se esté trasladando muy rápidamente a los productores y yo creo que este año va a crecer la superficie ampliamente. Y en relación a la rotación también hicieron hincapié. Sí, bueno, en este caso, como el campo que se iba a visitar implementaba el sistema de arroz, se focalizó más en cómo las pasturas podían favorecer una mejor agricultura, digamos, cómo hacer más sustentable el sistema agrícola a través de los sistemas mixtos con pastura. Pero esto se puede extrapolar a los sistemas, digamos, que abarcan más superficie de la provincia, que es la rotación con soja. Ayer, bueno, yo vengo a dar una charla ayer en Paraná de cultivos invernales en los sistemas mixtos, digamos, cómo también a través de la pastura de los verdeos uno puede aprovechar los tiempos muertos de la soja para producir forraje y por otro lado proteger el recurso suelo del impacto de la erosión. Y por otro lado también el tener un cultivo invernal te permite una mejor competencia con las malezas, entonces ser menos agresivo con productos al ambiente y bueno, toda esta situación. Yo soy pasturólogo, especialista en pasturólogo, digamos, estamos muy contentos y con mucho trabajo porque hoy por hoy se ve que los números para la ganadería son muy prometedores y bueno, eso a nosotros nos genera el desafío de estar al límite de la tecnología porque el productor siempre quiere ir un pasito más adelante, pero el futuro creo que es muy prometedor.